Existe un numerito famoso que grabó Celia Cruz con Johnny Pacheco, lo titularon Timbal. Vamos a tratar de interpretarlo aquí en tumbadoras y con bongó y un corito breve para que ustedes tengan una idea de un guaguancó. Pero no es el guaguancó cubano tradicional, porque ese Timbal se grabó en clave 3-2. Timbal, 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 un pim, pim, pim. Así lo grabó Celia. Esto lo grabó el maestro Johnny Rodríguez en Nueva York con Johnny Pacheco. Y bueno, ese fue el estilo. En Cuba lo grabarían. ¿Cierto? En Cuba lo harían. Pero la tumbadora diría. En la rumba. Pero en la salsa. Johnny Pacheco y Johnny Rodríguez lo grabaron. Pum, pim, pim, pim. Pum, pim, pim, pim. ¿Ok? Vamos a tratarlo de hacerlo al estilo salsero. Entonces, aquí en el bongó, en el guaguancó, pues se tiene la facilidad de hacer figuración distinta, ¿no?
Un, dos, tres. Kimbara, kimbara, kumba, kimbamba. 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 Para